SEA supera el millón de evaluaciones. La suma de todas las pruebas realizadas en SEA en el 2022 superó el millón, que corresponden a 70.000 aplicaciones realizadas en más de 11.000 grupos. ¿Cuántas pruebas se aplicaron por operativo? Las pruebas se diseñaron originalmente para abarcar el continuo de tercero de primaria a tercero de ciclo básico. Se aplican mayoritariamente en tercero a sexto de primario. Durante el año hay tres picos de evaluación. Al inicio las diagnósticas, a la mitad las formativas y al final del año se concentra, sea más, la evaluación adaptativa de inglés y el desafío BEBRAS. Las evaluaciones formativas son evaluaciones para el aprendizaje y no del aprendizaje. Se aplican de tercero a sexto grado a mitad de año en lengua, matemática y ciencias. Se aplicaron casi 170.000 pruebas de lengua, 160.000 en matemática y un poco menos en ciencia y en multiárea. Como muestra la gráfica, estas pruebas se aplican de forma más frecuente a medida que avanza el grado. Dado su carácter formativo, se aplican a mitad de año, aunque también se usan en menor medida como diagnóstica y para reafirmar juicios a fin de año. La evaluación adaptativa de inglés se realiza desde el año 2014. Sus componentes son Listening, Vocabulary and Grammar, Reading. Este año, además, se realizó un mock para practicar el uso de la plataforma previo a la evaluación adaptativa. Se realizaron aproximadamente 220.000 pruebas adaptativas de inglés, reportándose casi 13.000 aplicaciones en 3.800 grupos. La prueba adaptativa, al ser concatenada, registró un poco más de 60.000 actividades en cada una de las tres áreas. En el mock de inglés se hicieron 33.000 pruebas. La prueba de inglés se hace mayoritariamente en cuarto, quinto y sexto de primaria y menos en primero, segundo y tercero de media. Estas pruebas se aplican al final del año. Desde el año 2021, Pensamiento Computacional se integró al Sistema de Evaluación de Aprendizajes de la ANEP. Este año participaron inclusive estudiantes de la República Argentina a través de la organización chicos.net. Se realizaron 104.000 evaluaciones, que corresponden a 7.200 aplicaciones en un total de 3.200 grupos. La mayor cantidad de aplicaciones correspondió al desafío BEBRAS con 44.500 aplicaciones, seguido de la evaluación de secuencias de pensamiento computacional con 38.500 y por último, práctica de BEBRAS con 21.000. La concentración de aplicaciones se observa en cuarto, quinto y sexto grado de primaria, que se corresponden con los grupos donde este proyecto se desarrolla. Durante el año se realizan las secuencias de pensamiento computacional, luego se invita a participar en la práctica de BEBRAS y a partir del 7 de noviembre se suma el desafío BEBRAS que explica el pico que se ve en la gráfica. SEA Más es una prueba adaptativa que se realiza en lengua, matemática y ciencias de tercero a sexto grado en 8 jurisdicciones del país. Al ser adaptativa, cada alumno realiza un recorrido distinto de acuerdo a sus respuestas. A su vez, permite ver ganancia de aprendizaje entre grados. Este año se realizaron 75.600, casi 5.000 aplicaciones en 1.758 grupos. Se hicieron un poco más de evaluaciones en lectura, seguido por matemática y ciencias. A medida que avanza el grado, se realizan más aplicaciones. La evaluación adaptativa se realiza a fin de año y los resultados migran con el estudiante al año siguiente.
A diferencia de la formativa de primaria que propone pruebas por área, la prueba diagnóstica de media es única e integrada y plantea actividades que refieren a distintas áreas. Este año se hicieron 28.800 pruebas integradas en 1.700 aplicaciones que correspondieron a 1.600 grupos. La prueba registra mayor cantidad de aplicaciones en primero de media y desciende gradualmente en segundo y tercero. Por tratarse de una prueba diagnóstica, las aplicaciones se concentran en la primera parte del año, de abril a mayo.